Hola, bien, en principio voy a contestar todo el cuestionario que habéis planteado y encantado de participar. Respecto a la primera cuestión, la capacidad del ser humano para adaptarse a nuevas situaciones creo que es lo que más habría que destacar de este confinamiento y de los próximos tiempos, sobre todo hasta que la pandemia tenga una finalización bastante clara, que imagino que tardará años en llegar a este punto, ¿no? En nuestro caso concreto, la docencia virtual ya la habíamos realizado, pero sobre todo para materias teóricas, no tanto para prácticas. Nos ha tocado pues adaptarnos, actualizarnos para poder desarrollar nuestra actividad docente desde el ordenador, desde la tablet, desde el mismo teléfono móvil, ¿no? Yo creo que esto ha servido para poder trabajar a mucha distancia. Yo he tenido la ocasión de trabajar con alumnos Erasmus incluso que han seguido, han mantenido todo el curso, la relación con nuestro centro y hemos seguido dando clases hasta el final desde Praga, desde la República Checa, desde otros países también. Y yo creo que esto ha sido lo que más va a marcar el futuro inmediato. Aunque comencemos el próximo curso de manera presencial, seguramente tendremos que en periodos determinados volver otra vez a la virtualidad, ¿no? En cuanto a Barcelona, bien, es una ciudad que la conozco bien. He estado muchas veces, en muchas ocasiones, actuando en la Auditori, en otros sitios también, en el Teatro Gran Liceu, y sobre todo los últimos años actuando en alguna ocasión con la OBC en un registro para Naxos, muy interesante, con obras de Massenet, y sobre todo, principalmente con la orquesta del Gran Teatro Liceu de Barcelona, bajo la dirección de Josep Pons, y de Harry Bickett y de otros directores y directoras que han pasado por allí, con los que hemos participado en producciones muy interesantes de ópera. La ciudad, me gustaría destacar su gran oferta cultural musical, evidentemente, que es la que más me interesa, pero también la que nos ofrece su patrimonio, ¿no? Es increíble la cantidad de peregrinaje que vienen de todo el mundo para ver la Sagrada Familia y otros edificios y otras manifestaciones artísticas que se desarrollan en la ciudad. Respecto a mi participación en el Congreso AFOES que se realizará en Barcelona, bien aprovechando el interés por la música de Beethoven y con motivo del 250 aniversario, vamos a presentar nuestra adaptación de la romanza en Fa opus 50 en la versión de oboe y orquesta y en la versión de oboe y piano. Esta es una pieza que guarda mucha relación también con el segundo movimiento del concierto para oboe de Beethoven, que está reconstruido por un musicólogo holandés con una reconstrucción muy bonita y yo creo que muy conseguida. Y lo que yo he hecho también es la adaptación para piano, ¿no? Tomando como referencia otras adaptaciones anteriores del siglo XIX para violín y piano o para flauta y piano como la de Theobald Boehm, ¿no? Este músico polifacético, flautista, constructor que desarrolló su sistema nuevo para los instrumentos, también para el oboe, y del que, pues mirando más o menos también su manera de adaptar, pues hemos podido realizar nuestra propia adaptación. Esperamos que este repertorio, sobre todo de cámara, que podemos complementar con autores como el caso de un gran autor como Beethoven, pues sirva para ampliar nuestro repertorio de una manera interesante, ¿no? Bien, en cuanto a por qué decidí tocar el oboe, pues siempre me cautivó su peculiar sonido, me cautivó esta capacidad que tiene para imitar la voz humana o para cantar como la voz humana, ¿no? Yo creo que eso siempre me llamó más la atención. También el interpretar los grandes conciertos que siempre me han gustado para este instrumento, Mozart, Strauss, Vaughan Williams, Zimmermann, los barrocos, evidentemente, Vivaldi,
Telemann, Bach, Händel, poder interpretar toda esta música, Haydn también, aunque a veces son transcripciones, adaptaciones. Yo creo que todo esto es una de las cosas que más me cautivó desde un principio, escuchar a grandes oboístas y poder realizar también esta tarea de interpretación de estas obras tan, tan emblemáticas para nosotros. En cuanto a los proyectos, a partir de septiembre, pues en el mismo septiembre ya, esta semana que viene, empezamos a recuperar toda la actividad que dejamos aparcada por el confinamiento. Algunos conciertos muy interesantes, como era el que tenía que interpretar con la Orquesta de Valencia, con el segundo movimiento del concierto de Beethoven y mi adaptación de la Romanza en Fa, todavía no tenemos fecha, pero otros como nuestra participación en Ensemble con el Quinteto Cuesta o también otro concierto barroco con Zelenka y Händel, con los trío sonatas de Zelenka y Händel aquí en Lidia, dentro de la programación cultural del Ayuntamiento, pues esto lo vamos a poder desarrollar si la pandemia nos deja ya entre el 20 y finales de septiembre. Ya, entonces estamos ahora inmersos en ensayos con mucha distancia, con un protocolo de seguridad para no tener problemas, pero esperamos que podamos ofrecer estos conciertos al público y el público los pueda disfrutar. Los del Festival Ensemble son música contemporánea, pero muy interesante, con obras de Ligeti, de Kurtak, también de otros autores y estrenos también, que espero que sean de agrado para el público y sobre todo por lo interesante de las propuestas, ¿no? En cuanto a qué pieza puedo odiar, en principio no odio nada y menos la música, ¿no? En todo caso me puede molestar si veo alguna escritura que no corresponde tanto para la web como para la orquesta, ¿no? Que no está bien escrita. Yo he tenido ocasión de realizar muchísimos estrenos y normalmente los compositores son los primeros en tener ese interés por saber para qué instrumento está hecho y para qué condiciones, ¿no? No sé, puede ser que algún caso concreto no sea así, pero yo la mayoría de obras que he tenido ocasión de interpretar realmente me motivan muchísimo, ¿no? Siempre me hacen estar al día y siempre estar mirando qué técnicas nuevas. Y sobre todo porque cuentan con el instrumentista, ¿no? Con el oboísta. Yo creo que esto es lo mejor, ¿no? En cuanto a qué es lo que me pone más nervioso, no sé. En todo caso, la dificultad de controlar algunas situaciones ajenas a nosotros, ¿no? Y ya puedo hablar incluso dentro de nuestro ámbito más personal, pero no dentro del ámbito del instrumento. Yo creo que hoy en día todo tiene una respuesta bastante lógica. Y a lo que no encontramos una respuesta lógica como esta de la pandemia, pues esto es lo que me puede poner más nerviosos, pero por lo demás yo creo que el resto es cuestión de estar siempre pendiente de todo lo que hay e intentar dar solución adecuada, ¿no?, a todos los problemas que puedan aparecer. En cuanto a mis aficiones, a lo largo de la vida he tenido muchas, ¿no? Primero de más pequeño el fútbol, después el básquet durante muchos años, karate también, últimamente ashtanga yoga, que me proporciona mucho control mental y físico, y bueno, la verdad es que es increíble, ¿no? La sensación que he obtenido practicando esta variante del yoga, ¿no?, en la que no paras de moverte y que también haces tu parte de relajación, ¿no?, y de control mental. Y bueno, respecto a lo que quería ser de pequeño, la verdad es que es lo que soy en la actualidad, o sea, profesor de oboe, poder ofrecer conciertos como intérprete por todo el mundo, y he tenido la ocasión y la satisfacción de poder hacerlo tanto a nivel solista como grandes agrupaciones como la Orquesta Nacional, la Orquesta de Les Arts, la Orquesta de Valencia, en los que he participado en giras por toda Europa, por todo el mundo también, ¿no? En cuanto a qué personaje me gustaría cenar con él o conocerlo, sin lugar a dudas Mozart. Me parece una persona fascinante. Como músico suelo utilizar la lectura de sus cartas durante el verano para relajarme y para
no sé, insertarme dentro de la época y ver todo lo que él era capaz de desarrollar, y yo creo que eso es lo que es el personaje. Había muchos más, Beethoven, Bach, Händel, pero yo creo Strauss, Richard Strauss, es decir, pero yo creo que por encima de todos ellos me quedaría con Mozart. Y bueno, respecto al futuro, ¿qué quisiera saber? Bueno, pues hasta dónde puede llegar la mente humana, ¿no? Yo creo que la mente todavía está por descubrir nuestra capacidad y hasta dónde podemos llegar. Entonces yo creo que esto es lo que me gustaría ver, hasta dónde podemos llegar con nuestra mente, ¿no? Yo creo que esto sería un reto bastante bonito de conocer, ¿no? En cuanto a cómo sería un día perfecto, bueno, y yo creo que un día perfecto sería interpretando uno de los grandes conciertos en un gran escenario, delante de un gran y público muy numeroso, y tras el concierto pues poder cenar con familiares y amigos y con una tertulia hasta que se haga de día, ¿no? Que es como los músicos solemos festejar los acontecimientos, ¿no? Creo que esto sería un día perfecto. En cuanto a los momentos profesionales, hay muchos. Hay uno que recuerdo con especial atención, ¿no? O con especial interés y sobre todo satisfacción, porque dentro de mi colaboración con la Orquesta Nacional de España como solista, recuerdo uno especialmente interesante con el director Tom Koopman, con el organista, clavicembalista y director Tom Koopman, interpretando el Oratorio de Navidad. Y después de los ensayos y después de los conciertos, antes del último concierto, estaba esperando en la puerta de salida del escenario de los músicos, normalmente de los de vientos, que entraban por la izquierda al escenario, la derecha desde dentro del escenario, pero desde fuera es la izquierda, y estaba esperando para darme las gracias por el trabajo desarrollado, porque le había ayudado muchísimo para conseguir esa sonoridad de la orquesta, tanto con los vientos como con las cuerdas. Y bueno, yo realmente cuando salía a ese último concierto, no cabía dentro de mí. Fue una satisfacción muy grande. Pero bueno, también el grabar para Deutsche Grammophon bajo la dirección de Giuseppe Pons con Petrusca, la consagración de la primavera, realizar tantas grabaciones para Radio Televisión Española con la Orquesta Nacional de España, interpretar con Zubimeta con la Orquesta del Palau de les Arts, inaugurando el auditorio de Vila Chollosa, las giras que he realizado con la Orquesta de Valencia, con Miguel Ángel Gómez y con Jaron Traub por Alemania, con los grandes auditorios, y con Josep Pons también con la Orquesta Nacional, actuando en la Filarmonía de Berlín. Es decir, todo esto realmente son los éxitos más grandes, así como sustituyendo a Lothar Koch en la interpretación del concierto de Mozart con la Orquesta de Cámara del Sur de Alemania, de Porfheim, la Südwest Deutsche Kammerorchester, actuando en Austria, en Ramsau, en una ciudad que está a 2,000 y pico metros de altura en pleno verano, con nieve que se veía al lado nuestro por los cristales de las ventanas. Es decir, hay muchos éxitos que a nivel profesional me han llenado de satisfacción y que espero pues que siga todavía esta, durante los años que pueda, pues esta actividad, ¿no? En principio nada más, desearos mucho éxito con el próximo congreso y nos vemos en Barcelona. Adiós.